honestamente, yo ni sé qué opinar sobre la caballada que vimos casi la mayoría del mundo en el día de ayer. Como saben, resulta que... ayer era la batalla episodio final de la Liga de Kalos en la temporada XYZ de Pokémon. Y en esta liga, Ash por fin había llegado a las finales. En anteriores temporadas llegaba top 8, top 16 y cositas así. Y que él llegara a las finales, todo el mundo estaba, wow, por fin será el momento. Ash va a ganar la liga. Eso era lo que todos estábamos pensando, o sea, muchos especulando, los spoilers, los mensajes, incluso el título del episodio, Victoria de la Liga Kalos. Victoria, dice, victoria. Y Ash pierde, señores, una vez más, Ash pierde. Los escritores de Pokémon, como que ya el abuso mental está fuera de lugar. El abuso mental. Y déjame explicarle que yo entiendo que hay factores interesantes. O sea, normalmente ya sabíamos el punto de vista de Pokémon desde la tercera liga, por lo menos. Ya estábamos resignados. Ellos les gusta poner a Ash a perder para que entonces el personaje demuestre que uno no se tiene que rendir. Y entonces, seguir persiguiendo su sueño y seguir hacia adelante. Ok, muy bien. Eso es lo que, esa es la idea que tienen, perfecto. Pero resulta que si el personaje que ustedes están haciendo que él haga eso, avanza a otra región y va a hacer lo mismo, o sea, las medallas y llegar a la liga, y entonces pierde de nuevo y pierde otra vez y pierde. Entonces los que crecimos viendo Pokémon, como que simplemente tenemos ese deseo aún, ¿me entienden? Yo, por ejemplo, no me tiré la liga Pokémon Black y White. ¿Por qué? Porque la serie empezó con Ash perdiendo contra un Pokémon que sale de una Pokébola, ¿me entienden? O sea, el pana rival de él saca su Pokémon por primera vez de una Pokébola, eligiendo su Pokémon por primera vez, y pelea contra Ash. Y Ash, que recién había terminado una liga donde su rata había peleado un Latios, había enfrentado un Darkrai y todos sus demás Pokémon por igual, y llegó a vencer esos dos Pokémones en la liga. Llegó a vencerlos, aunque perdió contra ese pana. Esa fue la liga donde yo más acepté su derrota. Yo dije, ok, le pusieron un rival sobrevalorado, o sea, poderoso. Ni siquiera llegamos a ver todos los Pokémones que el pana tenía, y dos de los que sacó eran legendarios. O sea, que imagínense los cuatro siguientes. Incluso la liga terminó diciendo que volvió a ganar solamente con el Darkrai. El único que le venció el Darkrai y otro Pokémon fue Ash. Siempre le quieren poner a Ash como que tiene un sentimiento importante en la liga, o que causó un efecto importante en la liga, pero como que ya lo ponen a perder después. Por ejemplo, gran cosa que en las regiones de Hoenn él perdiera en la liga. I mean, él ganara las medallas frontera. Él perdió en la liga. Ganó la medalla frontera, como que ay, es de suficientemente cabeza para dominar, para hacer un brain de la frontera. Y él se niega a hacerlo. Ok, porque quiere seguir su aventura y ser un maestro Pokémon, pero va a volver a perder entonces. Pero a lo que quiero llegar con el tigre, con Black y White, ¿por qué no me lo tiré? El tigre no sabía lo que era un coffin. Él no sabía lo que era un coffin. Él atacó un Pokémon tipo tierra con un eléctrico y dijo, oh, no sabía que no era efectivo. Y yo, what? Y para el colmo, como le digo, el Pikachu que había terminado en esa liga, como les dije, Latios y Darkrai, perdió contra un Snivy,
¿Qué salió por primera vez de una Pokébola? Ok, que Zekrom pasó por ahí, le quitó toda la corriente a Pikachu, pero un solo Quick Attack, ese es Misu, por cierto. Misu. Un solo Quick Attack de ese Pikachu debería de haber eliminado al Snivy, pero no, es que hay que poner a Ash como el chota que va a subir. El que está empezando y va a subir, ese es el problema. Si lo van a poner a él desde cero en cada temporada, ¿cuál es el problema de hacer que él gane? Si como quiera le van a borrar la memoria o a borrar el personaje y todo lo que pasó. ¿Me entienden? Yoto, por lo menos, y Joven creo que todavía mantuvo eso, que Ash en realidad él estaba perdiendo, pero seguía. Incluso veían un episodio de Ash viendo todavía su único trofeo de una liga, que fue esa liga spin-off de las ligas naranjas. Y yo dije, oh wow, esto sigue la historia, ¿me entiendes? Está siguiendo la historia. Pero desde Diamond y Pearl, creo, él siempre está empezando la liga con Pokémon nuevo, no ve los viejos. Yo creo que en la XY di que volvió Charizard, digo, en la Black and White Charizard volvió, pero... ¿Por qué? Si ni siquiera van a ponerle el valor que ese Charizard tiene, de todo el entrenamiento que tiene. Ese Charizard es segundo más fuerte, seguro, de Ash. Pero en esta temporada nos saltan con entonces el Greninja. Y dije yo, ok, Greninja. Ustedes saben porque yo detesto ese sapo. Aunque ya yo me da igual. Y ahora sí, él tiene valor para estar en Smash. Ahora sí es importante. Porque ahora en el anime le dieron un punto importante al Greninja, pero... Óyeme, hasta le hicieron una mega evolución extraña, sincroevolución, como le digo yo, que Ash se combina con él y Greninja se vuelve Ash Greninja. Demasiado desarrollo. Lo hicieron llegar a las finales. Y el tigre perdió de nuevo. Por lo menos una liga que ganara. Antes de que uno llegara a una edad. ¿Me entienden? Yo tengo 27 años. Y yo he estado viendo Pokémon desde que empezó la serie allá atrás, en 1998, por ahí. Empezó más antes, porque hay gente 20 años. Pero yo recuerdo que yo empecé a ver Pokémon en 1999. Creo que... tal vez porque pasó a este mundo, a mí, a nuestra región. Yo lo veía en dub ya, pero hay gente que desde aquel tiempo ha estado viendo sub y cosas así online o en Japón, whatever. Pero 20 años, y por ejemplo, ¿qué va a pasar en la Liga Carlos? Porque ya lo sabemos, Ash va a llegar, va a empezar desde cero otra vez. No va a tener, ya lo de Greninja va a pasar, lo de Greninja va a pasar de moda. Ese Greninja, Synchro, lo que sea, se va a ir a pique, va a tener la caja desaparecida, igual que el Charizard, que podía ser el que volviera, que podía haber conseguido su Mega Y, y que podían haber puesto peleando contra el Mega Charizard X, y que al final ganara Ash. Eso debió ser así. Pero no, decidieron meter el Greninja a este hablador con su modo sincro, lo que sea, que ninguno vamos a usar nunca, por lo visto. Nunca vamos a usar un Ash Greninja. Entonces, si no vamos a usar un Ash Greninja, y se lo decidieron dar al prota, que nunca ha ganado una liga, que podía haber ganado porque llegó a las finales, ¿por qué no se lo dieron? Es eso lo que yo digo. ¿Por qué los escritores no pudieron darle esa victoria? Porque eso no iba a ser que él no quisiera ir a la próxima liga. Dije, seguiste. Oh no, ya yo soy un maestro, yo no tengo por qué. Señor, en esta liga él incluso perdió contra la campeona y casi le ganó. Con el Ash Greninja ese. Y hubiese sido genial que él le ganara al pana. Luego con ayuda del pana, para darle un chin de Starlight todavía a Alan, derrotaran al equipo Flair y al Zygarde, ¿verdad? Y finalmente que Ash entonces tuviese contra la Elite Four y veáramos la batalla una vez más contra la campeona y que Ash ganara, que se volviera campeón de la región Kalos. ¿Cuál es el problema con eso?
Porque si como quiera en la siguiente temporada, él no va a recordar que él pasó por la Liga Carlos. Él no va a recordar que él pasó por la Liga Carlos. Si él no va a recordarlo, ¿qué importa que gane o pierda? ¿Me entienden? So, ¿por qué no podía ganar? Porque como quiera va a empezar la próxima sin saber ni nada. Pikachu va a volver a perder contra un rival que él va a tener. Un nuevo rival con un Pokémon cualquiera que esté empezando. Y él que supuestamente pasó hasta por la Liga Carlos peleando Mega Pokémones. Que seguro van a poner que de alguna manera vencen a Zygarde. Va a perder contra ese rival que está empezando su aventura comparado con él. O sea, como que ya no le dan continuidad. So, si él pierde para que esté en otra región para poder empezar la serie y darle continuidad, porque él se quiere volver un maestro Pokémon y no puede lograrlo, porque si lo logra se acabó la serie. Eso es estúpido. Eso es estúpido. Y hay gente que dice, muchacho, pero es una caricatura o eso ya no es para ti. Yo entiendo, eso es para muchachos, sí, es cierto. Porque técnicamente, cada vez que Ash empieza esa liga, eso es como para una nueva generación de niños, ¿sí? Fulano, tuviste Pokémon y viste a tu entrenador perder, a tu personaje perder. Ahora, fulano, es tu turno de ver Pokémon para que veas tu entrenador perder y cojas la misma lección que yo de nunca se debe de rendir uno. El problema es que si uno lo dejara de ver, se quedara así. Pero no, uno lo vuelve a ver y entonces se da cuenta de que los escritores siguen causando este efecto. Y uno como que se siente mal, como quiera, señores, ¿me entienden? Eso no es algo como que de verdad esto es importante o el mundo se va a acabar por eso, pero es muy molesto, ¿eh? Es muy triste y molesto. Muy decepcionante. Increíblemente decepcionante. Sin mencionar de que ellos hacen como que las cosas sean como tan estúpidas y de cuadrada en esa serie, porque él peleó anteriormente a otro rival y a este él le ganó con el Ash Greninja. Aguantando ataques tipo hierba, contra el Mega Sceptile. Pero Mega Charizard X, por más que lo estaba usando Dragon Claw, sus ataques de fuego fue con un ataque de fuego con Blast Burn que él le ganó al Greninja. Y Greninja dice que no le metió la mano. Explíquenme, es tipo agua. El agua shuriken ese, super poderoso, que le decidieron meter estilo Naruto Shippuden ahí. Para nada. O sea, demasiado desarrollo, para nada. ¿Qué importa lo que Ash haga después en la misma fucking liga? O que resuelva el Zygarde. Él perdió la liga. Y lo más molesto de todo es que la liga Kalos, la liga de Alola, no hay liga. Por lo visto, la serie se trata de, en el juego, vamos a tener estas cosas de Kamachi, Wawachi, como era que decían, el punto es que son vainas como más triviales de tribu y de región. Y como que van a tener ligas si quiere, esa serie tiene que tener algo finalóstico, pero aún si Ash llegara tal vez a ganar esa, no fue una liga Pokémon. O sea que ya una cosa con la que todos soñamos, de los que vemos la serie de Pokémon desde siempre, va a quedar en el olvido. Porque Ash volvió a perder. Y nunca va a tener esa oportunidad de nuevo. Ya ellos no pueden echarlo atrás como, o hacer como otra gente hacen, que ponen dos episodios, uno ganando y el otro perdiendo. No va a pasar. Déjenme ustedes saber en los comentarios, ¿qué ustedes opinaron de esa batalla final? Por más épico y genial que fue, etcétera, porque las animaciones de la serie, eso es lo que le digo. Yo dejé de ver Pokémon en Black y White por la estupidez del primer episodio. Cuando empezaron, yo un día dije, déjame ver las batallas de la liga, de los gimnasios. Y vi la primera, vi la segunda, cuando llegué a la última, dije, ¿por qué fui y me puse a ver esto? Porque cuando yo vi que Ash sacó el Pokédex para ver lo que era un Koffing, yo dije, oh my God, él llevó casi 4 temporadas viendo a Jesse y a James con un Koffing que evolucionó a un Weezing. Y él nos recuerda lo que un Koffing. Eso me dio ahí cuando yo vi eso, que él estaba analizando esa vaina. So, eso como que no.
So yo dije, no, no más Pokémon, ¿verdad? Después ya vinieron con las mega evoluciones para mi Mewtwo y los episodios super geniales de Pokémon Origins, que es lo mejor que ha pasado en Pokémon. Honestamente, lo mejor que ha pasado en Pokémon es eso. Pero el problema es que no es Ash, es Red quien vemos ahí. Sería genial ver a Ash lograr lo que Red logró en 4 capítulos. Y también en la XY metieron esta temporada aparte para Alan. Y Alan con la Mega, ahí él podía ganar y hacer todo lo que tú quieras, pero no en la misma serie. No dejar que Ash lo venciera. Tanto que empujaron, porque ellos podían haber fácilmente dado el Charizard y que volviera Charizard Jet, pero no, vamos a inventar una estupidez, Synchro Greninja, lo que sea, ahí está Ash Greninja y eso se va a poner el drenaje. ¡Qué estupidez! Yo honestamente no sé por qué me puse a verlo, yo debí saberlo, debí olérmelo a leguas que eso me iba a cambiar, que Ash está destinado a perder de por vida. Y me siento mal por los jóvenes que crecerán viendo esta serie si ellos siguen con esta estupidez, porque tendrán un prota que nunca va a lograr nada. No importa cómo ellos lo pinten, que cuánto amor y cariño le dé a los Pokémon, que cuáles se van, cuáles llegan, que cuáles son su amiguito, el equipo Rocket haciendo la misma estupidez una y otra vez, ya se acabó eso. Yo ni siquiera me voy a tirar al final de la XY y Z. Ya ni lo voy a ver, porque ya. Eso fue muy decepcionante. Para mí fue muy decepcionante. Y ni siquiera sé qué esperar de la Alola. Porque tan emocionante que estamos todos con Pokémon Sol y Luna. Y vienen ellos en el anime a seguirla cagando. Nada, chicos. Cuídense mucho. Happy gaming, happy viendo series en este caso, porque es un rant de Pokémon anime. Dejen en los comentarios su reacción a ese momento. ¿Qué ustedes esperaban? ¿Son como yo o simplemente le da igual eso? Debería darme igual también. Hasta la próxima.